Tía, ¿estás acá? Sí, hijo, pero ya me voy. ¿Cómo te fue? Bien. Tía, ¿tienes tiempo para hablar? Necesito decirte algo. ¿Tiene que ser ahorita? Ya me voy al trabajo. ¿Puede ser más tarde o mañana? Sí, no te preocupes, está bien. Voy a llevar tu almuerzo, te lo voy a dejar en la mesa para que ya almuerces luego. Trata de almorzar ya porque si no se enfría. Ven, hijo, te ayudo a la mesa. Con cuidado, ven. Gracias. Ya, nos vemos, hijo. Hasta la noche. Cuídate Ya. mucho. Gracias por escuchar Radio Wonder, la radio del siglo XXI. Y si te sientes solo, no te olvides que puedes llamar a Psicología Especial. Te atenderán con gusto para poder escuchar todo lo que tengas que decir. Y por ser temporada de frío, solo se te descontará la tarifa estándar de una llamada normal. Así que no esperes. Asterisco 220418. Cuéntale tus problemas a un profesional y encuentren una solución juntos. No te olvides. Asterisco 220418. Gracias, Psicología Especial. Y ahora continuamos con nuestra programación especial. Se viene un alma enamorada de... Buenas tardes, mi nombre es Fiorella Díaz. Bienvenida a la línea. Tienes 10 minutos a partir de ahora para poder contarme todo lo que deseas. Yo luego te daré mi punto de vista con respecto a ciertas cosas, si así lo quieres. Te escucho. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Fiorella. Mi nombre es Álvaro Soto. Tengo 23 años y la verdad llamaba porque no tengo con quién hablar. No tengo quien me escuche. Y escuché la oportunidad en la radio. ¿Puedo pedirte un consejo? Claro, dime lo que quieres. Tú, si no tuvieras nada más en el mundo que la vida, ¿te matarías? No estoy pasando por una situación muy buena. No tengo nada más que valorar en la vida. Quisiera desaparecer. Quisiera desaparecer. Déjame leerte algo que quiero que sepas. Nosotros no somos mera casualidad. Nosotros tenemos un sentido aquí en la Tierra. Nosotros podemos creer no tener nada y aún así seguir con todas las piezas y colocarlas en el lugar correcto. Y finalmente sentirnos felices, satisfechos, con todo lo bueno y lo malo que tiene la vida. Perdí a mis padres a los 10 años. Y desde ahí no sé cómo llevar todo lo que me pasa. Ey, no decaigas. Mami siempre estará para ti. Así pasa el tiempo. Así los tiempos cambian. Todos necesitamos de un ángel de la guarda que nos cuide desde el cielo. Álvaro. Álvaro. ¿Aló? Aló. En lo poco que recuerdo, mamá siempre me decía eso. Es bonito saberlo, pero ya concluyeron los 10 minutos que quedamos al inicio de la llamada. Espero que te encuentres mejor. ¿Alguna otra petición? No, por ahora quiero estar solo. No te preocupes. No pierdas la esperanza, campeón. Y no bajes la mirada por nada del mundo. Mi nombre es Fiorella Díaz y me despido. Que tengas un bonito día. No, Fiorella. ¿Aló? Fiorella. Fiorella Díaz. Mi ángel de la guarda. Hijo, ¿me quería decir algo ayer? Nada, tía. Hoy no tengo nada que decir. Ayer ya pasó.
Acuérdate, querías hablar conmigo. Ayer, tía. ¿Me querías decir algo? Ayer quería hablar contigo. Hoy no quiero hablar. Quiero quedarme callado. Bueno, te dejo para no molestar. Me voy, hijo, te dejo. Cuídate mucho. Buenas tardes, mi nombre es Shirela Díaz, bienvenida a la línea. Tienes 10 minutos a partir de ahora para poder contarme todo lo que deseas. Yo te pondré a dar mi punto de vista con respecto a ciertas cosas, si así lo quieres. Te escucho. ¿Cuál es tu nombre? Soy Álvaro Soto. Ayer hablamos, te hablé sobre mis padres fallecidos. Me ayudaste a salir de una depresión tremenda. Sí, te recuerdo. El chico que quería estar solo. Quería hablar contigo. Déjame decirte que tienes algo mágico, algo que nadie más tiene. Tranquilo, sé escuchar y escuché tu llamada de auxilio, Álvaro. ¿Te encuentras mejor? Sí, estoy mucho mejor gracias a tus consejos. De verdad que me ayudaste demasiado. No te preocupes, me gusta ayudar. Nunca había tenido a alguien como tú al otro lado de la línea. Me agrada saber que estás bien. Ahora, ¿de qué quieres hablar? De lo que sea, con tal de escuchar esa cálida voz en estos minutos que me quedan. Qué ocurrente. Vale, hablemos de cualquier cosa hasta que se acaben los 10 minutos que te quedan. ¿Te gustan las flores? Demasiado. Las amarillas, cualquier rosa, flor o algo que tenga el color amarillo, me encantan. Y sobre todo los girasoles. Cuando era pequeña, en casa de mi abuela tenía un jardín lleno de ellos, repletos. Demasiados para una niña de 10 años. ¿Extrañas tener esa edad? Sí, demasiado. Ese año perdí a mi abuela y con ella todos los girasoles desaparecieron del jardín. No creo que haya sido coincidencia, pero... Ay, disculpa, no estamos hablando sobre mi vida. Es tu tiempo, ¿te sientes...? No, no, no te preocupes. Quedamos en que íbamos a hablar para yo poder escuchar tu voz. ¿Qué pasó con el jardín de girasoles de tu abuela? La verdad, se marchitaron todos después de su partida. Nos dolió bastante dejar de tener las dos cosas más hermosas que teníamos en ese momento. ¿Y aprendiste a superar eso rápido o te costó? Tenía 10 años. No entendía la mayoría de las cosas que sucedían en ese entonces. Se me fue la abuela más bella y con ella todos los girasoles más bonitos del lugar. Pero aprendí que con o sin la belleza que nos rodea, la vida continúa. Sigue. Más adelante te encuentras con nuevas cosas que amarás con locura, pero sin reemplazar las anteriores. Cuando pierdes esas cosas bonitas, es cuando te das cuenta de lo que tenía. Exacto. Al fin encuentro a alguien que me entienda. Yo la encontré ayer, y gracias a ella ha sido con vida. Creo que nos vamos a llevar muy bien. A veces me canso de estar solo, de estar en mi mundo, pero me da miedo volver a confiar. Entonces... Creo que es correcto. Ha pasado mucho tiempo. ¿Aceptarías salir conmigo? Acepto. ¿A qué hora? ¿En dónde? Tengo 2 horas disponibles, entre las 3 y las 5 de la tarde de cualquier día. Hay un parque que se llama Look Love. Creo que está bien para una primera cita, para encontrarnos. Sí, conozco. Me parece perfecto. Entonces, el viernes...
en el Parque Luke Love a las 3:30 de la tarde. Hecho. Pero antes de todo, tengo que decirte algo. Hay algo en mí que quizás no te guste. Créeme que tu voz es lo único en lo que me fijaría, si es que a eso te refieres. Vale, llevaré algo para dártelo cuando me veas. Ahí estaré. Iré con mi saco color café y con lo que esté se dio en la oficina, porque hace demasiado frío. No te resfríes. No lo haré. Fiorella, ¿eres tú? Soy yo, Fiorella. Perdona la demora. Tranquilo, yo también acabo de llegar. No pensé que era... ¿Ciego? No pensé que eras tan guapo. Gracias, te traje esto. Podemos ir a caminar y comer algo. No, no te preocupes. No, de verdad, yo invito. Está bien. ¿Me das el brazo? ¿Y conoces algún lugar? Sí, conozco uno. Ah, vamos. No pensé que me lo iba a pasar tan bien, Álvaro. Eres un encanto. Ni yo pensé escuchar tu voz tan de cerca. Me encantó la tarde, pero ya debo regresar al trabajo. Se me va a hacer tarde. Está bien, no te preocupes, lo entiendo. ¿Necesitas algo? Puedo llevarte a tu casa si quieres, en serio. Necesito que me hagas dos favores. El primero es que me embarques en un taxi que se vea seguro. Bueno, que tú lo veas seguro porque yo no puedo ver. Ay, qué ocurrente eres. Déjame ayudarte.
10 soles. Ok. Dijiste que necesitabas dos cosas. Ya te embarqué. ¿Necesitas dinero? No, no. Necesito que me hables al oído. Quiero escuchar tu voz más de cerca. Te espero en la línea.